Hola amigos, Víctor Villalas, un reporte vaquero de regreso con ustedes, cortesía de Globe Life. Bueno, el equipo de los vaqueros de Dallas, el juego terrestre se reapareció allá en los pantanos de New Jersey, donde tuvieron pues casi las 130 yardas. Tony Pollard viéndose más explosivo y de pronto, pues ahí está Zeke Elliott batallando un poco, pero también siendo todavía ese corredor con esas yardas difíciles. Ahora también la defensiva del equipo de los vaqueros está jugando de una manera descomunal. Están jugando al mayor nivel en la liga en cuanto a intercambios, la verdad de las cosas, pero no puede esperarse un equipo 4 intercambios de posesión por juego. Y bueno, Dalton Schultz también despertó allá en New Jersey, un juego bastante importante donde Dak Prescott lo empezó a encontrar, porque esa válvula de seguridad, Dalton Schultz, hace una diferencia muy grande. Reporte vaquero, cortesía de Globe Life. Se ajusta junto con McGovern, que entra elegible atrás el engaño. Prescott tiene tiempo, centro de las diagonales, anotación.